Muy buena gente, seguimos. Vale, llegó el día, gente. Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos. Let's go. Vamos a ir a la tumba de los gigantes. Bueno, eso es más adelante. Ahora mismo toca las catacumbas. ¿Qué? Coño, no me acordaba de la viga esta. Toca enfrentarse a los nigromantes, esqueletos, etcétera, etcétera. A ver qué tal se nota. Estoy... Bueno, no. Vamos a cargar a esta gente. Que no nos vaya a dar mucho por culo. Y bueno, por aquí no es. Venga. No, sí, es por aquí, perdón, Perdón. Venga, a ver qué tal... Perdón. A ver qué tal se nota. Vale, nos tenemos que poner el casco este de mierda. Aunque no sé si veré igualmente. Espérate, vamos a meternos sin casco. Creo que igualmente podemos ver. Bueno, no podemos ver una mierda. No vemos una mierda, gente. Pero está aquí abajo del todo. Sí, mira, ahí se ha iluminado un poquito más. Y nada, vamos a ir tal cual de momento. Donde nos vamos a poner la armadura tocha será más adelante seguramente. Bueno, ya no hemos comido... Ah, mira. Vuelven a levantarse, me parece, los esqueletos, Vamos a ver si encontramos los nigromantes. Que una vez matemos... ¡Uy, uy, uy! Una vez matemos a los nigromantes... Bueno, creo que hay que saltar, Sí. Vale, eso, lo dicho, una vez matemos a los nigromantes ya dejan de reaparecer los esqueletillos. Venga. Nada, nada, una cosita rápida, gente, porque... A ver si me acuerdo yo por aquí. Joder. Aquí está el buen doctor. Venga ya, gente. Gente con los esqueletos, Encima hacen parry. Vale, en principio ya no deberían de... Bueno, nos tenemos que cargar aquí a todo el mundo, tío. Si no, no nos deja encender la hoguera. Vamos a abrir esto, que esto es para una... Un puente, una puerta, si no recuerdo mal. Vale, la puerta de ahí. Vamos a sentarnos en la hoguera, gente. Creo que los nigromantes no vuelven a aparecer. Bueno. Vale, por lo menos, esta es la puerta que se abría. Por lo menos no vuelven a... O sea, caen de un toque, tío. Menos mal, gente. Bueno, mucho cuidado con estas estatuas, que algunas son trampas, y te pinchan. ¡Ah, qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Espérate. De momento no nos hace falta esto, porque eso es para el boss. Vamos a ponerle el arco largo. A ver si lo matamos, sí. Por favor, no te vayas para atrás. Vale, ya está, tío. Por lo menos así no está dando por culo con el tema de los esqueletos. Los esqueletos que son especialistas de cine, dando vuelteretas. Ya está, lo mejor es que le paréis, le cortéis el rollo y ya está, tío. Pues si no... Bueno, sé que hay algunas maneras de saltar desde algunos sitios. Me estoy esperando tres cabrones. Sé que hay algunos trucos de saltar desde ciertos sitios y te ahorras bastante camino y llegas más directo al boss. Pero ya os digo que yo esta zona no me gusta nada de nada. Mira. Pero vamos a pasar a este señor. Como este sitio no me gusta nada de nada,
no me lo conozco en absoluto. O sea que... Mira, cuidadito, ¿eh? Vale. Ay, estoy tensillo. Es gente, esta zona me toca mucho las narices. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pues ya os digo que esta zona... Bueno, y aquí me parece esto de una trampa como un piano, ¿verdad que sí? Es que había una zona que encima se caía o no sé qué historias. Y espero que estos no se levanten, tío. Bueno, ahí hay un tío parado. No debería de haber trampa. Lucerne. Como mitad lanza, mitad martillo. No es... Mira, es que mal rollo los esqueletos, tío, ahí. Es que hay una zona, gente, que es la de... No, dale, tío. Garbanzín. Vale, mirad, aquí hay una cosita. Gran arma de guerrero. No nos vale de mucho, ya... Ya lo sabemos, que ya tenemos bastante nivel, ya no nos sirve de mucho. Vale. Pues continuamos por aquí a la izquierda. Ah, pues no. Veis, ya me estoy perdiendo, gente. Pues en ese caso, por alguna zona debería de haber un mecanismo para abrir una puerta o algo. A ver si lo podemos encontrar. Es que os digo que esta zona, como la odio, la suelo hacer... Como hace mucho que no lo juego, antes me la sabía al dedillo e iba, ya os digo, que iba a tiro hecho. No me paraba, no miraba nada, pero yo no me acuerdo ahora mismo dónde está... Bueno, por aquí, claro. Me da mucho ojito con las calaveras estas, ¿eh? Y mucho ojito también con estas estatuas, ¿eh? Mira, ¿qué os he dicho? Vale. Nada, vuelven a levantarse, tío. Ya tenemos por aquí un nigromante. Así que vamos a darle cuanto antes a la mierda esa. Ya vamos a empezar con los parries. Cabrones. Venga, le damos a esto. Vamos a activar el puentecillo. La verdad, estaría guay probar si con... Bueno, vámonos. Vámonos. Mira. Es Spatches, ¿no? Me parece. Mira, vámonos. Vámonos, porque tela, ¿eh? Con los esqueletos, telita. Telita con los esqueletos. Y cuidado que no nos pegue la mierda esa, que si no nos tira. Pero vamos a curarnos. Mira, ya está el nigromante, gente. Vale. En principio esta gente ya debería de caer. Y no levantarse, ¿verdad? Bien, gente, bien. Vamos bien. Esta tal vez sea la zona que se cae. Creo que sí. No vamos a entrar aquí dentro. No vamos a entrar. Aquí hay otro cabrón. Que esta gente ya se le vuelva a levantar porque no... A ver. Venga, toma trampa. Toma trampa. Vale, este ya ha caído. ¿Esto es una puerta? No. Esto no es nada. ¡Ay, ay! Dios mío. ¡Ah, tío! ¡Qué puta pesadilla, tío! No,
Nada, nos vamos para abajo, gente. Ah, mira dónde está este hombre. Hoy estoy muerto. Gente. Bueno, ya no hemos cargado otro nigromante. Ya tenemos el camino un poquito más despejado. Mire, no, como no hemos gastado potis, seguimos teniendo 11. Venga. Vamos al lío, gente. Ya os digo, en este capítulo no voy a estar muy... No me voy a notar especialmente contento, porque ya os digo que esta zona me da... Sabéis, ¿no? Es que son tan guarros los esqueletos, tío. Venga. No, este por aquí no es. Ah, tío. Venga, gente, una cosita rápida, ¿eh? Sin pararnos, tío. No, por aquí no es. Por aquí a la derecha, ¿verdad que sí, gente? Dame, dame. Si aquí esto está... Esto está... Hostias, Pedrín. Hostias, Pedrín, esta zona, gente. Madre mía, esta zona. Madre mía, esta zona. Por aquí. Mira, tenemos aquí nuestras almitas. Ya hemos matado al nigromante. Nada, aquí nos va a pegar absolutamente todo el mundo. A ver, aquí podemos... Mira, ah, sí. Hay que darle aquí, ¿eh? Hay que darle aquí. Tío, iros a cagar, colega. Con los toquecitos, macho. Estos no deberían de volver a levantarse ya. Ya hemos matado al... Ahí va, poco a poco, gente. Poco a poco. Tanita grande y verde. A ver, ya no sé dónde más. Vale, aquí. Y ya hemos llegado a la zona chachi. Venga. Uf. Primera mini zona completada, gente, con éxito. ¡Let's go! Este es el herrero de esta zona. No abre el camino. Que menudo camino no abre. Suena como una radio, es muy raro este hombre. Venga. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, me levanto y... Mirad, aquí tenemos otra hoguera. Vamos a sentarnos para reaparecer desde aquí. Lo que no tenemos son las 10 potis. Me debería haber tirado directamente para conservar las 10 potis. Vamos a darle la agua grande esta. A ver. Nada, este te da de... Hostia, hueso de regreso. Vamos a coger unos cuantos, tío. Titanita, tal, tal y tal. Vale, ya está. Venga, pues, gente. Vamos al lío, ¿eh? Vale, esta zona es donde están los esqueletos con ruedas. Mirad. Bueno, bien. No hemos cargado tres de un toque, tío. Eso no está nada mal, ¿eh? Y cuidado que aquí hay un caballero oscuro, ¿eh? Lo que no sé dónde está. Mira, allí tenemos dos ruedas. Ojo que como nos venga el caballero, la cagamos, ¿eh? Vamos a quitarnos a esta gente del medio. ¡Ay, dale! Que no nos podemos dejar ni uno vivo, ¿eh? A ver si podemos llamar al otro. Había dos. Hasta ahí va, lo pillamos en movimiento. Venga, antes de que empiece a rodar. Genial, gente. Vamos a ver esta zona. Es que hay un millón, tío, y encima hace mucho daño, es...
es bastante mierda esta zona, ¿eh? Venga, vamos a quitarnos las cabezas estas de en medio. Cuidadito. Y yo os digo que de momento esta zona no es tan difícil como parece. Creo que el caballero está ahí arriba. Sí, mira, ahora se tira, ¿no? Ahí lo tenemos. Pues hacha está muy bien, ¿eh? Ya está, vale. Vale, vale, gente, no, nos hemos encargado personalmente de que no, de no tener ningún tipo de debilidades, de venir bastante fuertes, ¿eh? Porque esta zona no es normal, ¿eh? ¡Hostia! ¿Es por aquí Molinete? Creo que sí, ¿eh? Que es por aquí Molinete, ¿eh? O no, no lo sé. A ver hasta dónde llega. Vamos a explorar un poquito. Ya que están cayendo fácil. Vamos a explorar un poquito por aquí. Gente. Es verdad, cuidadito que... Mira, por ahí se puede seguir subiendo un poquito más. Y mucho cuidado con los boquetes estos que se hunden, ¿eh? Y caemos, vete tú a saber dónde. A ver esta zona dónde lleva, tío. Gran arma de no sé qué. Sinceramente no tengo ni idea de dónde estamos yendo, ¿eh? Pues estoy bastante callado y bastante tal porque no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Colega. Jodo. No sé si habrá algún tipo de... A ver. Bracamarte. Cuidadito. Venga. A ver si explota la otra cabeza. Vale, 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 vale. Cuidado. Pues no sé, gente. Bueno, esa cabeza no se activa. Vale, esto está roto. ¿Esto se rompe? Sí. Tesoro. Sí, mi nariz es tesoro. Vale, por ahí tiene que haber un nigromante. Esto no sé dónde lleva, tío. Y me está... ¡Uy, uy, 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 uy! Gente, no me he caído de milagrísimo, por Dios. Nada, nada, vamos a salir de aquí. Vamos a ir por el camino que nos toca y punto pelota. Yo no me voy a poner aquí a explorar en esta zona, ¿eh? Lo siento profundamente. Pero esta zona es... Es terrible. Con el tema de los nigromantes, los esqueletos. Nos vamos, nos vamos. Ahora por aquí, ahora a la izquierda, ¿no? Sí. No. Un poquito más para adelante. O era aquí. Sí, creo que era por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Esto, pues no sé por dónde se está deslizando. Sinceramente, pero bueno. Venga, por aquí está la otra escalerita. Vamos, es por el otro lado. Es por el otro lado, gente. Obviamente no voy ni a tocar la hoguera. No. Negativo, ¿eh? A la hoguera negativo, ¿eh? Venga, vamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Es por aquí seguro, ¿eh? Es que quería explorar un poquito, pero qué va, es que se pone muy tóxica esa zona, tío. Con los esqueletos y todo. Y podríamos tener un poquito de paciencia y cargárnoslo de uno en uno y tal, pero qué va, como se vuelven a levantar. Y yo no me acuerdo dónde están cada uno de los... ¡Hombre! Aquí está Molinete, gente. Vale.
Me voy a quitar el casco. Me voy a quitar el casco. Porque aquí no nos va a hacer falta. Hay muchas velitas, hay muchas mierdas. Es todo muy romántico. Lo que no sé es si me hago mucho daño al caerme, tío. Si me hace pupa al caerme. Venga, vamos a por él, gente. ¡Molinete! Ya con esto podemos... Lo que nos suelta me parece que ya podemos aumentar la hoguera hasta 15, ¿eh? En principio, a mí una vez, ojito, a mí una vez me mató este hombre. El colega este una vez me mató. Uy, la máscara esa, da mucho mal rollo la cabeza esa, ¿eh? La de abajo, la del padre. A ver si me suelta la del padre. Ojalá. Vale, ya está. Es que una vez me mató, ¿eh, gente? No es coña. Mira, rito del avivado, ya podemos mejorarla. A ver. No, máscara del niño, no, tío. La del niño, no, gente. Gente. La del niño, no. Bueno, veis, este es el que suelen decir que este boss es de coña. Este boss aguanta tres toques y fuera. Es más un trámite que otra cosa. Pero tampoco os confié, ¿eh? Que como ya os he dicho, una vez me consiguió matar, ¿eh? No sé cómo lo hizo, pero me pegó un viaje que me mató. Vale, y llegamos ya a la zona... A la zona que más temo de todo el juego. Esta. Vamos a ponernos esto, porque sin esto o... Tenéis tres opciones. O bien os ponéis el casco este del gusano para iluminar el camino. Mejor opción, según mi parecer. O esperáis a que los nigromantes... Que por cierto, no nos ha soltado ninguno una. O sea que podéis no conseguirla como yo. La calavera farol, creo que era. Sí, calavera farol. Calavera farol. Con esa podéis iluminando el camino. Lo que pasa es que os quitáis el escudo y tenéis que ir todo el rato así como con. Como si tuvierais el escudo en alto iluminando el camino. Y la tercera opción es si sois magos. O bueno, no hace falta que seáis magos. Con el hechizo. Es un hechizo que es para iluminar el camino. Bueno, por lo menos la gente es buena gente. Y nos está poniendo... pues mira. Vale, he hecho mucho ojito con los esqueletos, ¿eh? Vale, caen de tres toques. Bueno, estos no se vuelven a levantar. Por suerte. Por suerte. Bueno, estaría guapo que encima... Mucho ojo con esa calavera que es un poco troll. O sea, con esa alma que es troll. Y cuidadito que ahora nos tiran flechas. O sea, que si podéis pasar por aquí rápido, mejor, ¿eh? Vale, este ya está listo. Ojito, que nos tiran. Le damos caña. Ahí va, fuera. Me voy a curar, gente. Me voy a curar. Creo que es por aquí, pero nos podemos tirar por alguna zona, ¿no? No lo sé, gente. Vamos a tener que hacer la mano. No me acuerdo por dónde me tiraba yo para... Mira, aquí está nuestro amigo Patches. Vale, por aquí. Es por aquí, creo. Tal vez. Sí, ¿no? Vaya, creo que sí, ¿eh? Gente, no tengo claro dónde es, tío. Si me pusieron... Ah, mira, ya la hemos visto, gente. Ya la hemos visto. Está aquí. Ahí está el tío. Ya está. Y me parece que desde esta hoguera nos podemos teletransportar. O sea que vamos... Espérate, ¿vamos a subir nivel? Vamos a tomarnos algo y vamos a subir nivel y vamos a volver otra vez a la del inicio... Y vamos a avivarla para conseguir 15 potis, ¿eh? Imprescindible las potis. Vamos a tomarnos las 4 a ver cuánto nos dan. Perfecto, podemos subir un nivelito más. Subir un nivel, ¿qué subimos?
A ver, y con inteligencia. Nada. Destreza. Ah, espérate, es que no tenemos. Un momento, que quiero ver. Vamos a subir, aunque sea un puntito, al este. ¿Dónde estás, amigo? Sí, esto. Vamos a desequipar el arco. Pero ya no nos va a hacer mucha falta, me parece. Este, el Bracamarte Divino. Vale. Creo que se podía subir más, gente. Pero no estoy yo seguro de cómo. Ah, pues no sube. Destreza. Fuerza. Pues no, gente, no sube más. No, esto no tiene escalado, ¿no? A ver. Vamos a echar un ojo. No, mierda, gente. Gente. Sí, escala con fe. Pero como tenemos tan poquita fe, ni sube, tío. Veremos a ver. Veremos a ver el combate contra Nito, gente. Bueno, pues entonces vamos a subir de nivel y vamos a subir mismamente vitalidad. Yo que sé, por ir a tope, lo más roto posible. Venga, vamos a volver aquí y vamos a poner el rito del avivado. Uy, gente. Uy. Venga. Vale, nada, tenemos de esto suficiente. Vamos a anular hueco. Un momentito, gente. Venga, anulamos hueco y vamos a avivar otra vez. Sí. De hecho, no sé si podemos llegar hasta 20. Creo que no, creo que solamente son 15, ¿no? A ver, avivar. Se pueden 20. Hostia, pues ya está, gente. Ya lo hemos hecho, ¿eh? Ya está. Venga, pues. Tumba de los gigantes. Ah, mira, las catacumbas también nos podíamos desplazar, pero bueno. Tumba de los gigantes me parece que es, gente. En la que nos hemos quedado. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, y ahora por aquí. Es que no me acuerdo, tío. Pero había una zona por la que te podías tirar. Vamos a probar a tirarnos. Vale. No sé, es que hay una zona por la que te podías tirar y te ahorrabas todo el camino de bajar. Porque yo ahora mismo no me acuerdo cómo se bajaba, ¿eh? Hostia, que no me he sentado en la hoguera, tú. Tumba de los gigantes. No me he sentado en la hoguera, tío. Es que quiero probar para saltar al sitio a tiro hecho. Espérate, vamos a coger esto. Vale. Nada, son 2000 almas, no es nada. Ya todavía no hemos sentado aquí. Y. Ah, mira, ahí ya he visto, creo, por dónde es, ¿eh? Gente. Creo que he visto por dónde es. Vamos a hablar con Patches. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Qué cabrón el Patches, gente. Mirad, ahora si nos asomamos, nos tira el cabrón. Es un cabrón el Patches. ¡Hala! A pastar, Garbanzín. Bueno, llevamos media hora. Ya sé, realmente lo que hay aquí abajo no es nada del otro mundo, ¿eh? Eso sí, hay unas cuantas calaveras grandes. Mira, aquí tenemos la calavera farol.
Y gente, me sigo preguntando por dónde mierda era para saltar, tío. Porque había una zona para saltar. Y mucho ojito que por aquí están... A ver. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights. Ah, creo que sé cuáles son, tío. Who would let such strong spirits be hollowed so? Vale, hay aquí dos tíos fuertes random. There's nothing. Nothing at all to be done. Por aquí me parece que es, ¿no? Sí, mira, este tío. Vale. Ve, estamos muy rotos, gente. Mira, como cae. No sueltan nada, ¿no? Vamos a hablar con esta tía. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here. These belonged to them. Vale, ya está. Tampoco esta quest no nos interesa demasiado. Vamos a seguir un poquito por aquí, a ver qué a dónde llegamos. Bueno, igual esto es para subir, ¿eh? Uy. Vale, caen de dos. Un momentito, gente. Ya está, perdona, gente. Que han pegado la puerta. Que no tengo ni idea de por dónde es, tío. Yo si no sé por dónde tirarme, tío. Yo qué sé, podemos probar a subir por esa escalerita, pero me parece que llegamos otra vez a donde Patches, ¿eh? Creo que llegamos otra vez a donde Patches. Vamos a ver. Vamos a subir. A ver dónde llegamos. Esta zona, qué laberíntica es, tío. Ve, sí, esto es una pared invisible. Pero vamos a probar a tirarnos por aquí. ¡Hostia! ¿Qué va, gente? Eso está plagado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso está plagado de... ¿Qué va? ¿Qué va? Gente, pues no me acuerdo, tío. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues, gente, lo vamos a dejar por aquí. Me parece a mí que voy a mirarme a ver por dónde se salta y ya está, ya tomar por saco. Ya en el siguiente intentamos Nito. Porque estoy viendo que voy a empezar a morir una vez detrás de otra, porque Nito es mucho Nito, ¿eh? Hay un de estos, tío. Es que, gente, estoy casi seguro que es por esta zona, tío. Pero antes hemos saltado y nos hemos caído. Nada, ya está. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya en el siguiente capítulo hacemos el recorrido ese. Llegamos hasta Nito y ya llegamos hasta el boss final, ¿vale, gente? Va a ser un capítulo cortito, pero ya os digo que encima de que estoy un poquito con esta zona, es que no me acuerdo por dónde se saltaba, tío. Yo me creía que era por ahí. Que por cierto, no sé si os suena esa zona de ahí enfrente, gente. Ahí hemos estado hace bastante.
tema del no sé qué de los demonios y salir perdida. Por lo dicho, espero que os esté molando y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!